traer esta maravilla de iniciativa. Para que no se extinga la lengua maya, en Campeche, las mamás de la escuela formaron un coro. Se llama Las Rui Señoras. Mire todo lo que han logrado. Vamos a cantarlo otra vez. La ranita se despierta, le que nunca hay que macholar. Le, 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 le. Cantando también se aprende. Ichin, pachin, achkimakiwon, con eshercati. En la Escuela Indígena de Educación Inicial, Sacpacal, que atiende a menores de 0 a 3 años en el estado de Campeche, maestras y madres de familia decidieron revalorizar la educación inicial. A pesar de las carencias en equipo educativo, infraestructura y espacios dignos, buscaron soluciones para mejorar el aprendizaje de los niños. Que aprendan el español al igual que la lengua indígena que se habla en la comunidad, que es la maya. Si lo dejamos, ellos se van a olvidar del lenguaje. Para promover la enseñanza de la lengua maya a sus hijos, estas mujeres indígenas decidieron perder el miedo de cantar en público. Fue así que surgieron las ruiseñoras. También conocidas como embajadoras de la lengua maya, las ruiseñoras son parte fundamental de la transformación que ha tenido la escuela, cuyo trabajo ha empezado a ser reconocido y ya se han presentado en distintos espacios de la comunidad y el estado. La verdad, sí. Empezamos con tristeza. ¿Por qué? Porque las mamás no respondían. Aquí no se había hecho. Pues en este caso, la maestra Gertrudis, pues nos está enseñando a eso, a que aprendamos, más bien, los papás que aprendamos para que nosotros enseñemos a los niños. Gertrudis Cuevas, responsable de educación inicial en la comunidad Ucum de Holpechen, detalló que la transformación de la escuela Sacpacal empezó por convencer a las madres y padres de familia para que dejaran de ver a la escuela como una simple guardería. El siguiente paso fue convencer a padres y autoridades de la importancia que tiene la enseñanza de la lengua maya. Si no lo hablamos, más tarde ya nadie lo va a querer hablar. La lengua maya ha sido transcurriendo de generación en generación y nosotros debemos de darlo en práctica con nuestros niños para que no se pierdan. Actualmente la Escuela de Educación Inicial Sacpacal cuenta con 31 niños que son atendidos por dos maestras. Se ubica en Ucum, comunidad localizada a hora y media de Hopelchem, la cabecera municipal, donde no hay calles pavimentadas, solo hay transporte una vez al día, la energía eléctrica es intermitente y el internet apenas existe. Sacpacal fue reconocida en la convocatoria Mejora tu Escuela, Mamás y Papás en Educación, organizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Fundación Televisa y el programa Despierta con Loret. Recibieron una decena de computadoras que fueron colocadas en una de las tres aulas con que cuenta la escuela. En la cámara, Francisco Vázquez, Luis Pavón Vázquez, Noticieros Televisa.